Muchachos, ya nos encontramos en estudio y el día de hoy vamos a, bueno, les voy a dar mis conclusiones, mis sensaciones, cómo me ha ido con el uso de lo que son las Vapor 16, la nueva generación de las Mercurial. Para empezar, quiero decirles que el gesto de ponerte las zapatillas es sumamente fácil y que también hay un detalle que por lo menos a mí no me gustó porque termina siendo un poco incómodo al momento de caminar. Y en este caso es que cuando nosotros caminamos, lo que pasa es que la zapatilla como que se te arruga en la parte de acá y se hace esto. Por lo menos a mí eso no me gustó. Eso no tiene nada que ver al momento de jugar al fútbol. No afecta en absolutamente nada. Creo que eso es claro. Pero a ver, es un poco incómodo caminar y que se te haga así. O sea, pum, se te abra, pum, se te abra. O sea, no sé si es porque me queda grande, pero esta es mi talla normalmente. Es una 9 americano. Pero yo creo que sucede más que todo por el tema del acolchado. Realmente el ajuste no termina de ser tan justo en la parte superior. Es como que si le faltara en la parte de arriba, le faltara un ojal. Voy a acomodar el micro por acá porque me está estorbando un poquito. Perfecto, es como si le faltara un ojal más en la parte de arriba. Entonces eso es lo que por lo menos a mí me generó un poquito de molestias al momento de usar estas Vapor. En el tema de lo que son sensaciones, me parece que es una auténtica pasada. Realmente me parece que es una zapatilla muy buena, incluso mejor que la generación pasada. ¿Por qué les digo esto?
Porque primero, el Opera ha mejorado bastante a nivel de material y ha mejorado bastante a nivel de sensaciones. Las Vapor pasadas o Mercurial pasadas, sí, eran una microfibra muy acolchada, te daban muy buenas sensaciones de golpeo. Pero a ver, hay que tener en cuenta que las Mercurial son unas zapatillas de velocidad. En este caso me parece que esta zapatilla, como Vapor, como Mercurial, como zapatilla de velocidad, va muy, muy bien. Mientras que la generación pasada era un zapato que a mí me encantaba, incluso un poquito más que este. Pero era porque era una zapatilla que tranquilamente encajaba con un jugador como yo, que soy un jugador de golpeo, un jugador de control. Mientras que lo que busca hacer Mercurial es totalmente lo contrario, busca hacer una zapatilla de golpeo, una zapatilla de velocidad. Y la generación pasada me parecía que no encajaba al 100% en lo que era el bracket de velocidad, mientras que esta sí lo encaja. Por ende, el upper es mucho más delgado, es un tipo de Vaporsight como que de menor calidad, pero me parece que está bien, porque es una versión Academy, no la versión Pro. Y tener un material similar al Vaporsight, que lo tenemos en gamas altas de generaciones pasadas, me parece una auténtica joya. En el tema del empeine, me parece que han optado bastante bien, porque bueno, siempre saben perfectamente que yo Mercurial no me gustaba, no me gustaba porque me está gustando, por el tema de que no las podía utilizar por el tema del empeine. Pero estas de acá no, vean, el empeine es totalmente abierto, muchachos, o sea, tenemos la parte de abajo anclada y la parte superior está totalmente abierta. Por ende, esto nos va a facilitar a las personas que tenemos el pie ancho que nos pueda entrar el zapato y poder utilizar este tipo de zapatos que realmente son bastante, bastante buenos. En el tema de lo que es la suela, me parece que hay cosas que se podrían mejorar. Sobre todo porque no termina siendo muy agresiva. O sea, realmente la suela no es 100% agresividad. Y ustedes saben perfectamente que Mercurial lo que busca es ser eso, agresivo, un jugador potente, duro. Pero esta suela, por lo menos a mí me gustó porque no es tan agresiva. Pero estoy seguro que a un jugador que le gusta correr como loco, esto quizás no le va a gustar demasiado. En el tema de sintético, funciona bastante bien, no es demasiado agresivo. Y en el tema de losa, también funciona bastante bien. Pero hay que considerar que estos taquitos, desde luego, no van a tener una durabilidad tan prolongada como muchos creeríamos. En este caso no tiene una durabilidad tan prolongada. Un detalle estético que me ha pasado, muchachos, y les tengo que mencionar, es el siguiente. No sé si lo llegarán a ver, no les voy a hablar, quiero que simplemente que lo vean. En la parte de acá abajo, no sé si lo llegarán a ver muy bien, pero se ha despegado, muchachos. O sea, hay un puto hueco. Ahora, esto no es muy grave, no es como que, uy, se me rompió la zapatilla y tal, pero teniendo en cuenta que esta zapatilla tiene exagerando 2 o 3 usos, no debería haberse despegado. Y esto es muy normal, ese tipo de despegues, ese tipo de aberturas, por el tema de que eso pasa cuando tú haces zapatillas y la pestaña la haces tan abajo. Incluso en las Nike Tempo Legend 9 había muchas quejas que se despegaba. Justamente porque la pestaña, esto de acá, está demasiado abajo. O sea, véanlo ahí, está muy abajo, muchachos. Por eso que al momento de tú patear, haces un mal gesto que nos pasa creo a todo el mundo. Incluso a los profesionales pasa que patean el pasto. Van a patear y ¡pa! Se te queda atravesado ahí el pie. Al momento de patear, el caucho quema esta zona. Entonces este movimiento, ¡fra! Y esto con el calor se despega el pegamento y se genera una abertura. Esto se puede mandar a pegar, sí, pero hermano, no debería pasar. Debería tener la pestañita un poquito más arriba para que obviamente no pasen este tipo de cosas. Por otro lado, las sensaciones de golpeo, ¿qué tales son? Me parece que son muy buenas en impacto seco. Si tú vas y le agarras el balón, ¡pa! Impacto seco me parece que es muy bueno. Es un balón netamente para alguien que le busque definir. No tanto meterle ahí la rosquita, no tanto meterle un efecto raro, sino un ¡pa! Y gol. Eso es lo que yo realmente más destaco de esta zapatilla. Y aparte que realmente también se siente bastante lo que es la presencia de Layer Zoom en la parte del talón. ¿Por qué les digo esto? Porque se siente, o sea, al momento de que yo hacía movimiento sentía bastante amortiguación en la parte del talón. Incluso me ha pasado en otras zapatillas como lo han sido las Berco, que, bueno, no vamos a comparar unas Mercurial con unas Berco, pero bueno, es una comparativa un poco absurda, pero me pasó que me generó como una molestia en la parte del talón. No sé si es porque pisé mal, porque hice un salto y caí con todo el talón, no lo sé. Pero con esta zapatilla yo sentía que tenía mucha seguridad en la parte del talón, la amortiguación también es bastante estable y sobre todo que es bastante cómoda. En conclusiones finales, ¿es buena, es mala, vale la pena, es mejor que la anterior? Me parece que en cuestión de su generación anterior, sí han mejorado bastante Mercurial. Del 1 al 10, ¿qué puntaje le daría yo? Yo le daría un 9 de 10. ¿Por qué? Porque se abrió esta vaina, se despegó. Por el tema de lo que es el ajuste que me genera esto cuando camino, que se abra.
Y aparte de ello, porque siento que la suela podría haber sido un poquito mejor. Entonces, en todos esos aspectos, es un buen zapato. No les voy a decir que no. Está en un 9, está ahí cerca de la excelencia. Porque, bueno, un zapato de 8 para abajo me parece que ya está muy lejos de la excelencia. Pero es un 9. Es un 9 bien, bien puesto. Entonces, en ese caso, me parece que sí es una excelente opción de compra. Pero siempre busquen precio. Busquen excelentes precios. Así que bueno, muchachos, espero que el video les haya gustado. Si les gustó, como siempre, me pueden dejar su like, suscribirse. Y antes de irnos, anunciarles que ya tenemos las medias AF en color negro. ¿Ok? Ya las teníamos, pero ocurrió un problema con el tema de la producción. Y ahora nuevamente ya las tenemos disponibles. Pueden ver ahí las medias AF, algodón 100%, bien estirables. Y sobre todo, por supuesto, el acabado antideslizante en la planta del pie. Esto para que, obviamente, tengamos una muy buena adherencia a nuestra zapatilla. Así que ahora sí, haberles dicho todo eso, quiero simplemente agradecerles por el apoyo. Decirles que gracias a todas las personas que subieron durante lo que pasó, que me hackearon el canal. Estuvieron ahí pendiente, viendo cómo estoy y tal. Y muchas gracias, la verdad. No simplemente por preocuparse por lo que yo les ofrezco, que es información respecto a zapatillas, sino también por mí como persona. Pero en este caso ustedes saben que yo soy un puto semental, cabrón. Ustedes no tienen que preocuparse de nada porque papi, amor al fútbol, siempre va a estar por ustedes. Así que eso sería todo por el video de hoy. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense. Bye, bye. We'll be right back.